Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius FA. Pues bien amigos, como bien indico en el título, hoy vamos a tratar uno de los temas más comunes que me he encontrado con dudas de nuestros suscriptores y compañeros, y que bueno, pues no he visto yo cierta información aclaratoria sobre el tema, que es cómo alimento mis peces, no el que le doy ni qué alimento, sino qué cantidad y los problemas que nos encontramos a la hora de darles de comer. Yo os recomiendo una cosa muy sencilla, y es la que vamos a hacer ahora mismo. He elegido este acuario porque creo que es un acuario de los más normal. Es un acuario que tiene ahora mismo 11 peces, ¿vale? Tiene 10 tetras y un ancistru, que es un pez de fondo, que lo podéis ver allí en la piedrecita. Y bueno, los planorbis eso no lo vamos a contar. Aparte tenemos una explosión de planorbis que tenemos que controlar, por eso mismo, por la alimentación. Y pues como es un acuario de los que tengo, de los más normalitos que puede tener las personas en sus casas, pues vamos a hablar sobre este. Bueno, lo primero, la cantidad y el tiempo, ¿vale? Yo indico que para estos tamaños de acuario y de peces, ¿vale? Ya, cada acuario es un mundo. Yo lo he hecho primero en el taponcito, ¿vale? Y cojo algo así, un poco menos, lo que me cabe entre la yema de los dos dedos, ¿ok? ¿Vale? Para esto, aproximadamente unos 10 peces. Lo echamos y esperamos 2 minutos, ¿vale? Como veis, estos peces son muy voraces, entran muy rápido a comer. Y vamos a esperar 2 minutos a ver qué pasa. Muchos nos preguntan, un compañero, por ejemplo, y suscriptor del canal, nos preguntó que, bueno, que él tiene peces que no le entran a comer, tipo como estos. Bueno, pues imaginaros que tenemos aquí un pez escondido. Primero, eso ya es una mala noticia, porque puede que le pase algo, puede que esté enfermo, en fin. Entonces, lo que vamos a hacer para que ese pez coma es, si está en esta esquina, vamos a alimentar en esta esquina como hemos hecho, y cuando estén aquí los otros peces que están sanos alimentándose, vamos a intentar ayudar a este echándole comida en esta parte de aquí, ¿ok? Vale. Otra duda que suele salir es los peces de fondo, ¿ves? Como este. Este se está alimentando de alguillas y la comidilla que va cayendo al suelo. ¿Por qué yo he dado justamente lo que yo creo necesario? Pero si os habéis equivocado con echar pastillas de fondo, en fin, hay mucha alimentación para peces de fondo, para coridoras, para ancitru, para plecostomus, para toda esa clase de peces. Hay comida especial que lo que hace es caer rápidamente al fondo. ¿Entendido? Bueno, nos quedan 20 segundos. Vemos que todavía hay comida, ¿vale? Que todavía se están alimentando. Y va a sobrar hasta un poquito. ¿Ves? Que por aquí sobra un poquito. Entonces, lo que yo he dado es sobrado. Incluso si, para que más o menos es a dedo, o sea, es a ojo, perdón. Con los dos dedos hemos cogido un poco con las dos yemas. Y hemos echado la cantidad que más o menos ha sido exacta, porque ha sobrado un poquito, ¿vale? La próxima vez echaré un poco menos y ya está. Si veis que han pasado 1 minuto y medio y ya no hay comida, la próxima vez echáis un poco más y ya está, ¿vale? Bueno, espero haber solucionado vuestras dudas. No es nada de otro mundo. Lo que pasa que sí, que nos coge de nuevo y parece todo un mundo. Pero es fácil, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios y ya haremos otro vídeo. Aunque yo in situ os contestaré como hago siempre. Espero que os haya gustado, os haya ayudado
Y nada, hasta el siguiente vídeo. Chao.